Bienvenidos a este segmento Deportes, preparados para hablar del fútbol internacional con la Europa League. También, por supuesto, la actividad del boxeo. A continuación. Este 21 de mayo vuelve a la acción el campeón mundial nicaragüense de las 108 libras, Félix el Gemelo Alvarado. Estará peleando en Nicaragua contra Luis el Cerrito Hernández de México. Yo creo que 112 me voy a recuperar más, voy a recuperar más libras también, voy a llegar más fuerte. Y como te digo, gracias a la preparación también que hemos tenido y estamos listos para cumplir mañana con el pesaje y el día de la pelea. No, yo siempre no soy favorito, me ponen así siempre, pero yo realmente el respeto me lo he ganado. Y ese cariño me lo he ganado en el gimnasio, es ahí donde día a día entrenando me he ganado ese cariño. Y agradecerle a mi gente de Nicaragua también y que espero que apoyen, ya saben, este sábado 21 de mayo, Polideportivo Alexis Argüello, totalmente gratis, y espero que lleguen ahí con la bandera para que nos sintamos arropados, que sintamos el calor de toda la gente y se sientan orgullosos también del trabajo que vamos a hacer. Todo ha subido tiempo y pues esperamos en Dios que el día sábado se llene y apoyemos a nuestro compañero y hermano, a Félix. Realmente pues los planes pues son de Dios y esperando en Dios que es lo que viene todo este momento y pues Dios tiene algo bueno en el camino y yo sé que sí. Primeramente gracias a nuestro Padre Eterno en el nombre de Cristo Jesús porque la empresa Nica Boxing va a montar pues, nuevamente un evento grande como lo es este y un reto grande para nosotros en un escenario grande como lo es en el Polideportivo Alexis Argüello. Gracias a nuestro buen gobierno del comandante y la compañía de Rosario que nos están apoyando, la alcaldía de Managua. Creo que no va a ser ninguna excepción de que va a ser una buena pelea. Creo que mi boxeo también es ir hacia enfrente. Soy un boxeador de que va hacia adelante, entonces va a ser una muy buena pelea. Yo siento que va a terminar por nocaut.